El 80% de nuestros clientes vendrían a ser todo lo que es de turismo internacional, o sea, de lo que es turismo emisivo hacia países limítrofes como más afuera, caso de Europa, de Caribe, Estados Unidos, Medio Oriente y bueno. ¿Qué nos puede decir en referencia al impacto que tienen las nuevas restricciones para la compra de dólar en referencia a que, bueno, hay muchos viajes que se tienen que pagar, ¿no? Parte de los mismos con dólares. En este momento se podría llegar a decir que es como que está en un stand-by, en una pausa, porque hay un ida y vuelta con las casas de cambio, con los bancos, sobre todo nos ha pasado con clientes que han ido a hacer sus transacciones en dólares y han sido rebotados por ser insolventes. Creería que pasa por una cuestión de tiempo hasta que se ajusten los mecanismos de la información del banco, de la gente con la FIP y bueno, ese ida y vuelta entre bancos, clientes y AFIP. Porque estamos muy próximos a lo que es para nosotros una temporada alta, que es el receso en enero, febrero, y es de alta demanda. Y bueno, hoy por hoy, como te decía en un principio, se ha hecho una pausa por parte de nuestros clientes en cuanto a reservas o a consultas, justamente por este tema que nos ha sorprendido a todos. Si yo quiero viajar al exterior, por ejemplo a Cancún en las vacaciones de verano que se aproximan, ¿cómo se abona un viaje? Se abona en dólares. Y una pequeña parte que corresponde a lo que vendrían a ser los pasajes aéreos, eso sí se puede pagar en pesos. Pero el resto se paga en dólares porque el prestador de servicios que está en el exterior necesita esos dólares. ¿Esto se trabaja así a nivel nacional en cualquier agencia turística del país? Así es, exactamente. Exacto. Lo que estábamos viendo con colegas es ver de afinar un poquito más todo este tema de esta información a través de nuestra regional, me refiero a la Asociación Argentina de Agentes de Viajes que tiene que tenemos nosotros nuestra regional acá en Santa Fe, como para que bueno se aclare un poquito más el panorama con respecto a este tema. Por último, ¿cuál es el lugar más elegido del exterior para vacacionar en el verano 2012? Hay varios. Pero desde que se generó una cierta estabilidad en cuanto a precios que no se ha movido mucho el dólar, el destino, no estrella, sino el destino más demandado es Isla Margarita en Venezuela.